Pues bienvenidos al canal de Zuluku Guadiana. Hoy vamos a dar un paseadito por Rocky, por el lago Rocky. Ya tenemos preparadas las cañitas que vamos a utilizar. Vamos a poner un trípode de cuatro cañas y bueno, aprovechando un poquito el nivel alto que tenemos, pues vamos a dar una vueltecita por Rocky, cogiendo los pececillos que hay por allí y demás. Vamos a empezar cogiendo la licencia de un día. Vamos a comprar. Cerramos. Y ahora ya, pues con 2.000 pavillos, pues nos vamos para Rocky. Creo que no tengo la. Esto, vale, fenomenal. Pues venga. Así que nada, vamos para allá. Estamos haciendo como es eso, como un. Una visita a todos los mapas y viendo cómo pescamos los peces. Así que nada. Vamos a empezar al azar. Bueno, en esta zona yo creo. La zona más principal. Luego si no, nos iremos andando un poquito más hacia la izquierda ahora. Hacia esa zona de por allí. Que es donde salen principalmente también las truchas. Vamos a ver cómo estamos de. ¿Cómo está esto de pesca? Bueno, podemos intentarlo un poquito por aquí hasta que decaiga. Y luego ya, pues, empezar un poquito más. Uy. Vale, volvemos ahí. Vamos a entrar por aquí así. Vamos a cambiar todas estas cosas. A ver, vamos a poner un anzuelo pequeño. Vamos a poner piscardos pequeños. Esa es una. En esta. Ah, bueno, mira, tenemos piscardos pequeños en esta. Por esta vamos a ponerle huevos de salmón. O huevos de pez, vamos. Vale, y ya está. En esta para la. Para la lanzamiento. Esta la vamos a quitar el maíz. Le vamos a poner bolas de sémola. En un anzulito del 1/0. Y en esta pues vamos a dejar los eso, lo de la larva de mosquito. Así que nada, vamos a pegar. Esta vamos a poner en la 3. Vamos a tirarla por ahí en medio. Ahí está. Y bueno, vamos a intentar a ver que vayan saliendo cosas. Vamos a poner los pizcarditos por ahí en medio, también un poquito más para el fondo. Llegado a las piedras aquellas. Está buscando las truchas. Vale, y ahora ya ponemos la boya con bolas de sémola. La vamos a tirar por aquí así. No sé cuánto tenemos de profundidad. Vamos a meterle un poquillo más, yo creo. Vamos a ponerle 1 metro. Creo que no roce el suelo. Vale. Era por aquí así. La lanzamos. Fenomenal. Vale, pues ya tenemos las 4 cañas lanzadas. Así que vamos con el. Vamos a intentar sacar algún pez. O con el spinning. Picando algo. Ahí la caña. Está picando la 1. Vale. Mira, con los huevos de salmón. Uy, que pesado. Los huevos de pez. Vale, pues hemos cogido la primera, la trucha curro a testa de trofeo. Muy buena. Tiene aquí poco. Es un mapa muy pequeñito. Tiene mucho misterio. Vamos a ver si sacamos todos los peces del mapa. Tocado no sé cuál.
vamos a poner algún spinner de estos. Ya no sé yo si me va a dejar. A lo mejor es muy pequeño, a ver. Bueno, sí, sí me deja así. Esta, la Buffalo Spinner, va súper, súper bien. Para que caiga un poquito. Está entrando. Ahí, ahí entra ya. Esta es súper buena. Muy bien. Bueno, otra trucha arcoiris joven. Esta sería pequeñita, pero bueno. Para que caiga un poquito. Bueno, están tocando mucho, pero no. Ahora sí. Vamos a ver. Vale, esta es una doradita, ¿no? Sí. Lucha dorada de Colorado de trofeo. Se paga súper bien, fíjate, 65 de experiencia. Para este mapa, que es el segundo mapa del. Segundo, el tercer mapa del juego. Está súper bien. Aquí. Al principio, eso, hicimos muchísimo, muchísimo dinero. Al ser un mapa tan pequeño, al final tampoco tienes mucho sitio donde. Donde pescar. Ahora. Veremos otros sitios. Esta con otra cuenta voy a hacer el de los monstruos, que son 10. Bueno, las cosas están triunfando, ¿eh? Hay que coger una tortuga y sacar unas. Una cuchara. Vale, una trucha de arcoíris normal, 700 gramillos. Creo que esta estaba aquí recogida, a ver. Bueno. No está muy para la labor la. Los piscardos ni. Ni la bola de sémola, pero bueno. A ver si quiere. Mapa de truchas. Bastante bueno. Ahí está picado otra vez. Esta cucharilla, top. Para todo lo que son truchitas y tal. Te hinchas aquí. Esta estuve haciendo los torneos con Chevy y demás. Era un. Un youtuber que hacía bastantes directitos y tal, y bueno. Lo pasamos súper bien con todos los torneos que hacía y demás, y uno hizo aquí. Y bueno. Buenas tardes pasábamos ahí. Nos avisaban al último momento de cuáles eran las. El pez que había que coger, pues claro, tampoco sabías exactamente, no te podías preparar ni nada, simplemente pues sabías el mapa. Y tienes que pillar todos los peces. Y nos lo pasábamos súper bien. Buenos tiempos. Aquellos. Y yo creo que de aquella época salieron todas estas cucharillas. Esto me imagino que la conseguiría con algún. Con 30 días, alguna cosa así, no me acuerdo. Pero vamos, que es la ideal para aquí, porque aquí son truchitas muy pequeñas. Los pícaros nos han tocado un poquito, a ver.
Ricarditos. Bajar un poquito, a ver. Bueno, esto otra vez los huevos de pez. El árbol de mosquito tampoco pica nada. Vale. El lanzamiento más chapucero, ¿no? ¿Qué ha pasado? Se ha quedado ahí enganchado. Se ha quedado enganchado. Tirarlo ahí. Otra vez los huevos. Bueno, fenomenal. Lucha con Rod de 664 gramos. 110, tampoco paga muy mal, ¿eh? Es que esta trucha siempre. Estos peces que se sacan aquí, en este mapa. Lo he echado muy para allá, ¿eh? Vale. Siempre nos da mucho dinero. Ahí tenemos una. Uy, wow, ahora lanza bien. La tirón. Vale, hace un kilillo. Cayendo ahí. Y tampoco. Nada, esto saltaba ahí, nada. Vamos a alargar por ahí a ver. Vamos a bajarlo un poquito. Esto. Ahí. Este mapa es nivel 5. Súper, súper bajito. El tercer nivel, el tercer mapa del juego. Porque primero es Lone Star y luego está Lenny Villa. Y bueno. Al final te permite eso, ganar un poco de dinero con las truchas. Voy a hacer estos primeros mapas con la otra cuenta secundaria para. Pues eso, uy, mira, picado. Porque al final se ve como mucho más realista, porque si estás pescando aquí, tienes un nivel más bajito, ¿no? Que yo que tengo casi 60. Con el material mucho más liviano. Pero bueno. Aquí venía yo siempre con mi trípode que había conseguido de dos cañitas. Y las dos cañas estas de. ¿Cómo se llaman ahora? Leches. Las. Bueno, a ver si me sale. Las de feeder. Tenía dos cañas de feeder, una. Bueno, la poníamos eso, pues, con gusanos, con larvas de mosquito, alguna cosita de esas. Y la otra, pues eso, con peces o lo que sea y luego tirándole al pene. Con algún twister o algún sábalo. Thank you.
Vamos a ver. Muy por la labor de los de coger los piscardos, ¿eh? Imagino que a lo mejor el Black será un poco más tarde. Ahora, con esto de que nos han puesto aquí esta maravilla, permite ver lo que hemos cogido. Bueno, nos faltan algunas truchitas joven, la de trofeo, de arco iris y las únicas, claro. Eso sale con lombriz de tierra y bichos pequeños. Si no pongo lombriz de tierra, y este sale con la bola de sémola y los grillos, y este con cualquier cosa. El crappy negro entra todo, y estos entran igual. Bueno, vamos a ver. Ahora ya cuando tengamos que adelantar un poquito el tiempo, ya lo que hacemos es recogemos todo y nos vamos un poco aquí a la izquierda. Esa zona de por ahí, que ahí pongo, ahí también salían súper bien. Bueno, no lo dudo que sea este. Ahí está. Bueno, este es un buen, una buena trucha. Luchando otra de trofeo de un kilo y casi un kilito y medio. A ver. No, pues me he equivocado de mapa. No bailaba el mapa. Yo creo que ahora estaba acordando que era el Falcon. No es este, no es el Rocky. Vale, pues nada. Aquí es que se cogen los déjame como acordado. Aquí se cogen así los monstruos. Con la. No sé si la tengo ahí. A ver si la tengo ahí. Con la cucaracha. Ah, no, no tengo la. No tengo la de. La aparición de tortuga. Se coge 10 tortugas, creo que es. Allí donde está el compañero. Allí entre aquellas rocas y se pesca muy bien. A ver, lo sacaré con alguna lo haré con alguna secundaria, más que nada para tenerlo ahí en el canal. Con todo lo que costaron sacar los monstruos. Si quiere, llevamos 7 kilitos y medio casi. Esta es que es súper rápido. En cuanto empiece, ahí está. Cuando empieces a coger truchas y truchas y truchas, al final, o casi de un kilito. Bueno, están entrando. La dejamos caer un poquito. Y a media altura la vamos trayendo. Venga ahí. Es un mapa muy sencillito, ¿eh?
Tiene poco sitio donde pescar, así que tampoco tiene mucha pérdida. Vamos para acá. Joder. Sondas que hace esta. Vamos a cambiar el. Pero este. Vamos a cambiar esta porque. Ponerlo por ahí. Ahí está. Dejarla caer abajo y ya la intentamos traer para acá. Ahí. Cae va para abajo el pique. Así que imagino que irá poco a poco disminuyendo. Vamos a dejarla caer abajo del todo. Ahí. Vamos a un ratito que no pica nada, a ver. Ya estamos bien en el sitio. Vamos a cambiar esto también. Ahora sí que ha picado la esta. Anda, pues ha picado y no ha podido cogerla. Qué mala leche, ¿eh? Vale. Vamos a cambiar esto. Vamos a ponerle unos grillos. Y le vamos a tirar aquí. Pegado aquí a esto. Vale. Esta pues vamos a cambiar y vamos a ponerle. Y donde se entre esto. Vamos con la oscilante. Más que nada para cambiar un poquito, ¿eh? Para. Para subir también un poquito el anzuelo. A ver si conseguimos que entre alguna un poco más grande. Ya lo están tocando los grillos. No queda engancha. Ahora sí. Estas cañitas de feeder al principio son súper, súper buenas. Cuchilla ahí, dorada de colorado.
Todos estos primeros mapas me los hice todos con esta. A ver si la ponemos ahí. No, me las hice con esta porque puse. Cuando conseguí comprar el trípode ese que tiene las esas rojas. Las dos cañas que tenían de eso. Y de las dos. Y luego voy a comprar el azul de fondo. Y hasta ahora. Que verá que ahora ya cuando vamos a Machu Picchu o las carpas o lo que sea, ya se quedan un poco cortas. Y ya las utilizo para anzuelitos pequeños o lo que sea, para que no. Si no. Vamos a subir un poquito la velocidad. A ver si es que es eso. Venga, vamos allá. Bueno. Buen tirón. Luchita arcoiris. Un kilillo. Perfecto. Ya hemos cumplido los 10 primeros kilos del Rocky. Bueno, la cuchara no tiene mucho éxito ahora. Vamos a poner otra cosita por aquí. A ver. Vamos a poner el. No quiero ponerlo tan grande. Esto. Un poquito de spinning. A ver si esto es lo que pica. Bueno. Vamos a tirar por ahí así. El brillo se ha quedado parado. Lo toca mucho, pero luego. Peces muy pequeñitos. Venga, hombre. Ahora sí. La he pensado, pero al final ha caído. Bueno, peso el Blue Hill. Está entrando aquí la. Un poco la morralla esta. Stop.
Voy a dejarle caer un poquito y ahora ya empezamos a recoger. Ahora. Joder, con los grillos. Tonto con los grillos, ¿eh? Bueno, pues nada. No quieren oír los pines grandes, no los quieren, mira. A ver si me deja. Ahora. Vale, un signer. Un signer dorado. Vamos otra vez con... Este que es el mismo que el otro, lo que pasa es que es más pequeño. He hecho un... Un spinner, pero nada. Ahora sí. A ver si van saliendo ya las truchitas un poco más grandes porque estamos ahí... Deseoso de alguna única. Un kilo. Voy a rogar. Ah, solo le gusta esta. Vamos a caer un poquito. Otra joven. Puede venir detrás de ella, macho. Ha estado muy bien, ¿eh? Se ha notado ya la truchilla esta joven. ¿Cómo venía detrás de... del spinner? Camino ya de los 12 kilos y medio. Son peces pequeñitos al final. No sacamos muchos kilos, pero bueno. Arcoíris joven, que también nos faltaba. A ver los grillos. Tenemos por aquí, pues otra tucha arcoiris, ¿no? Ah, no, otra joven de estas.
Vale, vamos a aprovechar para sacar las otras cañas. Porque no tienen mucho éxito. Los piscardos sí que es verdad que no han tenido nada de éxito. Un azulo del 6. Vamos a poner otra cosita. Vamos a probar esto. Los huevos naturales, a ver. Que también van súper bien con para las truchas. A ver si pica algo. Venga, vamos allá. Igual la toca. Ahora tenemos que sacar los peces. Uy, los peces de las cañas. Y ya. Cambiaremos un poco de. Ahí. Bueno. Una buena picada esta. Una doradita. No muy grande. Ah, sí, bueno, muy grande, joder. Me da la impresión de que era más pequeña. Mira, ahí tenemos la primera doradita única. 1 kilo 220 de 358. Vamos a verla. Ahí está. Muy buena. Allá vamos con nosotros, vamos con los grillos, que están allá. Ha sido decir que vamos a cambiar de tiempo y empiezan a salir aquí las doradas estas. Vale. Bueno, vamos a continuar a ver si sacamos. Creo que nos queda la. Bueno, esto nos quedan los primeros estos que esto no entra nada, no sé qué. Ahora entrarán. Esto nos queda todavía también el per este de trofeo. La trucha arcoíris de trofeo tampoco ha salido. Y esto sí que ha salido. Y la dorada ha salido todas las tres. Bueno. Vamos a echarle esta de única. La única, digo, la curva de eso solo salen las pequeñitas de top. También es verdad que con este anzuelín hay que tener un poco de suerte. Porque no es nada selectivo. 1.0. Vale. Estaban tocando los huevos naturales, pero no ha querido, ¿eh? Venga. A ver si nos sale otra única, hombre. Vamos a ver. La trucha de la otra trucha dorada de trofeo. Vamos a dejarla caer otra vez al suelo. Esperamos un poco ahí.
Ya saca esta, vamos esta. Luchar con ir joven. Ahí. Hay que tener mucho cuidado porque es eso, se la llevan y si no tiras no coges tu chocolate de trofeo. A ver, se la lleva por allá. Bueno, colocarla por ahí en medio. A ver. Bueno, está muy por el lado de los huevos. Ahora. Falta estas. Una joven, súbela. Perfecto. Vamos a tirarlo para allá un poquito, a ver. Nah. Tocan un poquito y tal, pero luego no. ¿Cómo tira esta? Ya la tenemos aquí. Lucha al código de trofeo de 2 kilos. Quedan un poquito más grandes. Esta, macho, solo entran las minúsculas, estamos ahí la única, pero no está muy por el labor, ¿no? Buscarla ahí al fondo, a ver. No sé, ya me mosquea un poco porque con toda la que ha entrado antes. Pero un poco. Vamos a colocarla un poco más para acá. Ahí. Vamos a decapitar aquí. Una que hace más ruido que lo que es. Madre mía. Vale, 10 gramillos. Verlo por ahí un poquito, ahí. Fenomenal. Pues venga, seguimos.
Como se ve, está este spinner pequeño y tal, va súper, súper bien. Me llama a mí que esté entrar a esta. Lo he tenido mucho tiempo ahí. Seguramente que estaba en un sitio malo o lo que sea. Y no picaba nada, pero vamos. Vale. Y otra vez ahí. Que me suena que ahí tiene que entrar el... la grande. Y esta es la que está súper lentita. No sé por qué razón va tan... voy a poner otra cosa. A ver. Con estas cañas que sacábamos las palometas y otras cosas súper. Súper bien, ahí está. Bueno, de trofeo, qué pena. Joder. Era una única de esas. A ver qué es esto. Vamos a ver. Arcoiris. Un kilillo. Oh, venga, seguimos lanzando. Candelera, y seguro que es ahí. Una truchilla joven. Mucha colorada. Dorada. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a tirar esta. Y ahora sacamos la otra. De los grillos, vamos a echar un poco más para acá. Ahí. Uy, que se ha vuelto. Vale, bueno, una jovenzuela. Una jovenzuelita. Bueno, vamos a ver con este. Lo he hecho en un súper extraño y pensaba que había sacado algo. Pues no. Bueno, estamos todavía ahí, ya bajando un poquito para abajo. Ahora enseguida ya recogemos y nos cambiamos de tiempo. Vale.
seguir tirándosela ahí. ¿Cómo se ve? Pues eso. Un montón de truchas. O sea, que pensaba yo que iban a salir también algún... algún blast esos. No sé cómo se llamara. Un... sí, un blast negro de esos. Pero no... no está muy por el labor, ¿eh? Vamos a ver. Otra luchita. Vale. Pues nada. Camino de 28 kilitos. En un momento. Bueno, un momento es una horita, pero bueno. Casi una hora. Ay. Buena jovenzuela. Vamos a tirar por ahí un poquito más a ver si... a ver qué nos sale por aquí. Otra jovenzuelita. Vale. Tranquilito ahí. Ahí seguimos con el par de avance, que nos ha ido súper bien. Venga, hombre. No nos quiere entrar ahora aquí nada, ¿eh? Por este lado entran menos que en el otro lado. Hacia el lado izquierdo. Y la boya ahí no está dando, no nos está dando nada, ¿eh? Habitualmente era súper, súper buena. A ver. Sí. Está picado, sí. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Otra de trofeo. Bueno. No quiere salir la... la única que vamos a hacer. Pero vamos, es ahí. Y a ver si la conseguimos engañar. Esto para acá. Venga, vamos a tirarlo un poco más pegado aquí a las... estas. Ahí. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tin, tin. Bueno, no está nada mal, ¿eh? El compañero de mapa no... no está teniendo suerte. Creo que se me ha quedado enganchado en alguna retama. Sí. He cogido un palo. ¡Un palo! Lo echamos. Out. Al agua. Bueno, ahora sí, yo creo que sí. Ya se ha parado bastante, así que nada. Último lanzamiento este. Antes hablo. Pero vamos, ya lo voy a... vamos a cambiar de tiempo. A ver, venga. Y ya nos vamos por la tarde. A ver si sacamos alguna cosita.
Trucha arcoíris de trofeo de 1,5 kilos. Vale. Bueno, vamos a guardar esta. Vamos a sacar esta de aquí. Los huevos han estado un ratito, los huevos naturales estos. Han estado un ratito ahí. Quedaban algo, pero luego ya no han dado nada. Los grillos estaban ahí. Pillados. No, mira. Un crappy negro. Vale. Vamos a coger esta. Vale, y ya nos ponemos aquí a las 6 de la tarde. Y le damos candela. Tiramos esta al mismo sitio. La 2 la vamos a tirar también por aquí. La 5. Los grillos lo vamos a buscar por aquí en medio. A ver qué nos sale por aquí. La boya, antes de que nos pique, vamos a meterla por aquí así. Una, dos. Vale. Vamos a la volver a lanzar otra vez por aquí, así. Vale. ¿Cómo se mueve la veleta? Nos quedan 5. Nos queda el blanco, el catosmuscu este, Tomus Comer Sony, el Capri Negro de trofeo, el Pet Luke de trofeo. Este es el problema, es que no están entrando a boya. No sé por qué. Y ya, pues todo esto sí que lo tenemos. Excepto la de. Esta que también se nos está resistiendo, la trucha de. La trucha única. Pero bueno, vamos a lanzarle ahora. Poco de boya. A ver. Voy a dejar caer otra vez para abajo y vamos a y empezamos otra vez la recogida. Vamos a empezar un poquito fuerte, pero ya. Ahí va. Oh, mira, se lo han querido llevar, pero no. Ahora sí. Joder. Una jovenzuela, yo creo. Sí. Vamos a darme los grillos ahora. Tengo que comprarme las gafas, ¿eh? No tengo las gafas.
Ya hicieron esto para que... Otra de trofeito. Nos comprábamos las gafas, así molesta mucho el sol. Pero bueno. Creo que no tengo monedas todavía. Súper pequeñita. De 100 gramillos. Vamos allá. Bueno, llevamos casi 34 kilos aquí en Rocky. La verdad es que está muy bien. Las truchas, la verdad es que se hacen enseguida. Yo creo que cuando empiezas no tienes los huevos naturales o los sacos de huevas, que eso favorece mucho. Pero bueno. Malita, vamos a volver a tirar ahí. Están los grillos a full. Están los grillos a full. Otra jovenzuela. Esta, creo recordar que no tiene así un nada especial. Los huevos de salmón artificiales, los huevos estos naturales, saltamontes, flies, las moscas, las mariposas y las moscas. Bueno, podemos poner alguna. Creo que tengo. Uy. Tenemos aquí. Libérulas, mariposas, mariposas, sí. La mosca no las tengo. Al final es que hay mucha cantidad de cosas y. Ya, esto mapa, la verdad es que luego tampoco vienes mucho porque al final. O sea, estamos haciendo aquí el directo y. Es muy repetitivo, muy tal. Poco movimiento. Porque es muy pequeño el mapa. Vemos unas ahí enfrente, pero bueno, para no molestar ya al compañero. Estamos bien aquí. Y le damos candela. Están en el mejor sitio y pican menos que cuando están en el sitio más bajo. Hacer un par de lanzamientos y tal, y si no, pues ya
lo dejamos. Llevamos una horita seis. Está muy bien, yo creo. Nos ha faltado los dos. El blanco. El más blanco y el. Y el otro que tiene nombre impronunciable. Pero bueno. Queda paros. Ay, me ha enganchado. Estaba viendo que viene detrás de ella, pero ha hecho como la intención, pero al final no ha querido pillar. A ver qué. Esta vez sí. Otra jovenzuela que se tiran ahí a tope. Bueno, vamos por aquí así. Tin, 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 tin. Ay, se ha quedado enganchado ahí en las retamillas esas. Pues nada. Otra vez. Hay mucho enganche ahí. Vamos a estar eso, 4 o 5 minutillos más. Y damos por finiquitado la jornada de pesca. Querido pillar. Se le ha intentado llevar la de spinner, pero no. De spinner, pero no ha querido. Esta es otra joven de estas, ¿no? No. Vamos a tirar la última vez. Tiramos un poquito a spin y ya está. Vamos a cambiar a la cucharilla. Creo que con esta, aunque es un poquito grande, pero a ver si conseguimos engañar alguna truchilla. Arriba abajo. Bueno.
probar otra cosita, que es la cucharilla esta media, esta. A ver. Bueno, es que es un 6-0, eso va a ser muy difícil. Me he dado cuenta que era un 6-0. Bueno. No, que era más pequeña. ¿Qué es eso? Está jugando ahí con los peces, hijo. Eso no lo había visto. A ver, esto tiene que ser. Vamos a poner el 14. Aquí tenemos este. Y vamos a poner un chavalito, a ver. Vamos a lanzarlo ahí en medio porque no sé por qué hay como mucho juego ahí. Ah, que están pescando. Claro, digo, ¿qué estaba pasando? El sábado sí que ha entrado bien. No me fastidies, se ha ido. Oh, qué malas leches. De tanto salto. Entre tanto salto, pues ha ido. Tiene una buena trucha, ¿eh? Vale. Bueno, vamos a lanzarla por ahí esta. Vamos a lanzar por ahí en medio, a ver. El sábalo. Mala leche. No me quite los peces, ¿eh? Esos míos. Vale, estaba ahí tirando un poco. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos la sala llena de gente. Bueno, una normalita. Esto voy a tirar ahí. Vale. Bueno, a ver si quiere esto salir. Joder, qué mala leche, es verdad. Está aflojado ahí porque ha dado un salto y he tirado justamente en ese momento. Y se ha ido. No pasa nada. Da rabia, pero ¿qué le vamos a hacer? La pesca es así. En este juego, pues eso se está yendo bien.
Bueno, pues yo creo que nos vamos a quedar así. Pues vamos a hacer un último. Estaba picando, pero bueno, da igual. Vamos a ponerle esta con el chavalito. Ah, me pica por aquí. Va, otra joven. He pasado de largo. He pasado de largo. Ahora la tiro un poquito aquí más cerca. Y ya está. Ahí. Y con esto más que suficiente. Estas cañas son tan grandes. Se nota. Vamos a ver si podemos engañar a al pez que estaba por ahí intentando pillar esto. Ah, no quiere. Último lanzamiento ya. Es que el sábalo este siempre me ha dado buen resultado. El amarillo. El verde también algunas veces, pero el amarillo súper bien. Cuando no pican los lucios o cuando pica tal. La boya nos va a dar la última sorpresa de la tarde. Con un Shiner. Vale, esta ya no la vamos a volver a tirar. Sí que hemos. Ya la hemos pillado. Ahí la tenemos. Uncia, pero bueno. Uncia, pero bueno. Es única, ¿eh? Es única. Muy bien, 1,739 más 304 y 89 de experiencia. Muy bien. Vamos a hacer una fotito. Para que se vea bien. Ahí está. Ahí la tenemos. Llevamos con nosotros y listo. Vale. No me podía ir sin la única esa porque era súper necesaria. Vale, pues nos han quedado estos dos peces de aquí. Estos como hay que pescarlos con boya. El crappy también no ha entrado. Y el este también. Esto es lo que nos ha faltado, que son más que nada porque hay que pescar aquí a boya. Los tiramos aquí a la derecha donde estaba la boya, pero más un equipo un poco más liviano y pica muy bien. El resto ya todas las truchas las hemos cogido todas. Súper, súper bien. Y nada, volvemos otra vez para hacer eso, pues ya centrarnos un poquito más en al fondo y boya para sacar estos peces. Un punto. Y ya tendremos el mapa, porque este mapa tampoco tiene mucho mucho lío. Al final hemos conseguido, ¿cuánto? 39 kilos, muy bien. 6.742 de dinero, no tengo el premium, así que bueno, no está nada mal. Y nada,
hasta aquí hemos llegado por hoy. Nos vemos en el siguiente. Cuidaros. Chao.